Bosques de Guantánamo. Cuba, febrero de 1895. En Cuba, la guerra organizada por el Partido Revolucionario Cubano se extiende por todo el oriente y algunas otras regiones del país. ¡Disparen! ¡Eso es! ¡A ellos! ¡Fuego! ¡Viva Cuba libre! Campo Dominicano. ¿Cruzó Martí hacia Haití, Panchito? Sí, padre. A estas horas debe estar en Cabo Haitiano con el doctor Ulpiano de Yoté. Él nos conseguirá las armas para la expedición. Viceconsulado español en Dominicana. Santa Macarena. Sabía que esto iba a pasar. Lo advertí y no me hicieron caso. Ni en La Habana ni en Madrid. Se han alzado en Cuba. Tenemos que detener a esos mambises aquí. Cabo Haitiano. República de Haití. Hermano Martí, honra mi casa con su visita. Hermano Dayundé. Hay guerra en Cuba. Parto para Cuba en estos días y tengo necesidad imperiosa de conseguir armas para la expedición. Usted será hoy mi huésped y yo buscaré las armas. Mañana sale una lancha de regreso a Montecristi. Si no se las lleva consigo, yo se las haré llegar de inmediato. 14 de marzo de 1895. Excelencia, Martí salió de Montecristi. Gómez y Collazo todavía están aquí. A mí no me pones rabo ningún insurrecto, ni en el 61, ni en el 88, ni en el 1500. Ulpiano Dayundé nos enviará las armas. Ahora hay que llegar a Cuba lo antes posible en un barco o en una uña. ¿Qué es eso que se escucha? El mar canta. Eso es lo más bonito que se ha oído en este mundo. Dos veces he oído yo en mi vida esto. Hoy es día de baile vudú en el fondo del mar. Montecristi, República Dominicana. Aprovechemos el tiempo, general, en redactar el manifiesto donde se exprese la política de la guerra. Este día 25 de marzo de 1895, Martí y Máximo Gómez redactan el documento El Partido Revolucionario Cubano a Cuba, conocido como El Manifiesto de Montecristi. Martí escribe también otras cartas. Madre mía, hoy 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Martí, ya tenemos las armas y John Bastian nos vende su goleta. Está dispuesto a ir con nosotros hasta Cuba si le pagamos a los demás marineros. En esa misma nos vamos. Con nosotros irán Francisco Borrero, César Salas, Ángel Guerra y Marcos del Rosario. Los cuatro son duros. El primero de abril de 1895 logran salir Martí y Gómez rumbo a Cuba. Esa misma noche desembarcar en la patria Antonio Maceo, su hermano José y Flor Cromberg. Viceconsulado español en Dominicana. Como se lo cuento a usted, Martí y Gómez han salido esta noche en la goleta Brothers de John Bastian y tomaron el rumbo de Cuba. Tengo que informar inmediatamente al cónsul en Santo Domingo. Graninagua. Esa es Graninagua, señor Bastian. La misma. Señor, estamos en la ruta de Cuba, pero creo que hasta aquí llegaremos. ¿Qué dice usted? Que de los tres marineros, dos se niegan a seguir. Hay guerra en Cuba y temen. Si es así, usted me devuelve ahora mismo el dinero que ya pagamos por adelantado. Yo trataré de encontrar algún otro marinero, pero será difícil. Muelle Graninagua. Las autoridades insisten en inspeccionar el barco. Voy a hablar con ellos. ¿Y si Martí no los convence, general? Si Martí no los convence, nadie en este mundo lo hará. Todo solucionado por ahora. Vamos a ver a Mr. Barbes, el cónsul de Haití en esta isla, a ver cómo puede ayudarnos. Consulado de Haití en Graninagua. Son los cubanos que vienen en la goleta inglesa, ¿no? Sin dudas. Los he seguido desde el muelle. ¿Qué buscarán con el cónsul haitiano? Simpatizo con la causa cubana. Les presentaré al capitán Love. Su barco sale mañana para Jamaica y pasará cerca de Cuba. Les daré pasaportes con nombres falsos. Barco Nordstrand. Necesitamos que nos desembarque cerca de Cuba, capitán. Ahora hay guerra en Cuba, señores.
y no arriesgaré el Nordstrand en esa travesía. Me alegra que los cubanos luchen por su libertad, pero... Capitán Love, nosotros vamos a Cuba a hacer la revolución. Si es así, vamos a Cuba. Cuba, abril 1895. La guerra continúa con pujanza pese a la represión española. Antes de llegar a Cuba estaremos unos días en Cabo Haitiano. Ay, tío, otra vez. Allí tenemos que ser muy cautelosos. Me quedaré en la casa de Ulpiano de Yundé. Marcos y yo nos iremos a la de nuestro amigo Mercier. Como nos informaron, esos señores que llegaron en el Nordstrand son los insurrectos cubanos. ¿Se han dividido? ¿A cuál seguimos? No sé. Mejor avisemos al cónsul español. Consulado español en Cabo Haitiano. ¿Cómo que están aquí? Los vimos con estos ojos, señor. Según la descripción que usted nos dio, son los cubanos que vienen de Graninagua. Eso es muy importante. Avisaré de inmediato a mis superiores. Se hará como usted diga, señor. Oficina Militar Española. Desde Cabo Haitiano informan que Máximo Gómez y José Martí están en esta ciudad. Llegaron en un Schooner Tay de una compañía griega. ¡Rayos! No tenemos ningún barco español disponible para detenerlo. Quizás si les avisamos a los norteamericanos nos ayuden. Consulado de los Estados Unidos. No se preocupe, señor. Los Estados Unidos mantienen su política de neutralidad en las cosas de Cuba. Eso mismo digo yo. Que ustedes siempre han sido amigos nuestros. Los ingleses tienen cerca un buque de guerra que podemos pedirles para detener a esos cubanos. Casa del doctor de Yundé, en Cabo Haitiano. Cuba siempre estará agradecida por su ayuda, doctor de Yundé. Martí, los pueblos pobres tenemos que ayudarnos contra las tiranías de los poderosos. Barco de guerra inglés en el puerto de Matthewton, en Inagua. ¿Qué rumbo, capitán? Proa a Cabo Haitiano. Hay unos cubanos revoltosos que debemos detener allí. Como le decía, señor, ya el barco de guerra inglés ha salido hacia acá para detener al Nordstrand. Señores, he venido para advertirles que un barco de guerra inglés debe andar ahora buscándolos por todo Cabo Haitiano, pero que pueda haber otro por ahí al acecho. Gracias, cónsul Barbes. No demoraremos mucho aquí. Capitán Love, hemos comprado un bote para el momento del desembarco. Ya ordené que lo ubiquen sobre cubierta, señor. El Nordstrand no está en Cabo Haitiano. Nuestros espías informan que lo vieron en Mattentown. Los ingleses despacharán al cañonero Partridge desde Nassau para apresarlos en alta mar. Cañonero inglés Partridge. Nos desviaremos nuevamente de la ruta a Puerto Antonio, en Jamaica. Ya estamos a una milla de la costa de vuestra tierra. La noche nos ayudará a pasar inadvertidos, pero es difícil para un desembarco. Esa es Cuba. Aquí mismo nos bajamos. Muchas gracias por todo, capitán. ¿Con esta mar tan alta? Esos cubanos están locos. Locos, sí. Pero de amor por la libertad. ¡Remen! ¡Miren! La costa se ve allá, a la luz de los relámpagos. Playitas de Cajobab. Cuba. Ya escampó. Es una playa de piedras. Arriba, por el farallón. No hagan ruidos. Pueden haber patrullas españolas por los alrededores.